En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los otros discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutíais? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este milagro de Jesús, quiero destacar justamente las palabras del padre del niño endemoniado. Jesús le hace esta pregunta. Bueno, el primero ha dicho, si es posible, si tienes fuerza y poder para hacer este milagro. Y Jesús le hace esta pregunta. Todo es posible para el que tiene fe. Primera cosa, por lo tanto, todo es posible para el que tiene fe. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe para creer incluso en los milagros? No se puede decir, no me parece que sea justo, decir que si tú pides un milagro y el Señor no te lo concede, es debido a que no tienes suficiente fe. Eso puede ocurrir en muchos casos, incluso en la mayoría de los casos, pero hay otros casos en los cuales la persona está pidiendo con fe y con humildad y sin embargo el Señor no le concede el milagro porque en su plan divino eso no es lo que más le conviene, aunque le parezca a la persona que pide esa ayuda que sí, que es lo que necesita. Pero quizá lo más destacado es la respuesta del Padre. Creo, pero ayúdame, aumenta mi poca fe, auméntame la fe. Cuando nos encontramos en situaciones complicadas, de cualquier tipo, pienso en situaciones ligadas a enfermedades o falta de trabajo, situaciones de tipo social, político, la situación de la Iglesia, nosotros, los creyentes, los que creemos como católicos en el poder de Dios y en el amor de Dios, las dos cosas, entramos inevitablemente y todos entramos en una crisis de fe, que puede ser una crisis pequeñita y pasajera, o podrá ser una crisis profunda, pasajera o profunda, y que se instala en la persona y le aleja de Dios. Pero todos entramos en una crisis de fe. Dicho de otra forma, todos experimentamos que nuestra fe se tambalea. Es inevitable. Y no necesariamente es malo, porque de esa crisis puede salir nuestra fe, verdaderamente fe. Es decir, puede salir nuestra fe fortalecida, auténticamente fe.
decía Chesterton, no te fíes de un hombre que no ha pasado nunca una crisis, porque no sabes cómo reaccionará cuando pase la crisis. Fíate de un hombre que ha pasado una crisis y la ha superado, porque ese ya ha pasado por ese momento y ha resuelto el problema. Así es nuestra relación con Dios. Si todo nos va bien, si para nosotros todo es maravilloso, hemos sido cuidados, incluso mimados, hemos tenido en la familia, hemos tenido una buena educación, hemos tenido suerte y hemos podido encontrar un trabajo, en fin, una vida con sus sobresaltos y dificultades, pero que no deja de ser una vida placentera y agradable. ¿Qué ocurrirá cuando te encuentres con un problema que merezca de verdad el nombre de problema? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo vas a reaccionar? Cuando estés solicitando a Dios con fe y con humildad, que son las dos características necesarias para pedir a Dios, con fe y con humildad, con insistencia, con humildad, sin exigir, y el Señor no te lo conceda, ¿qué pasará? Va a ser inevitable que tu fe se tambalee, que tengas dudas, que entres en crisis. Insisto, entrar en crisis no significa morir. Un enfermo está enfermo y no por eso va a morir. Puede ser que sí, que se muera por esa enfermedad, pero puede ser que no y que se cure. Bueno, pues nuestra fe entra en crisis cada vez que hay algo que necesitamos y el Señor no nos lo concede, del tipo que sea. Cada uno tiene que saber qué es lo que le provoca la crisis en este momento o en momentos pasados y que puede volver. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que la oración de este hombre debe de ser nuestra oración en ese momento. Señor, auméntame la fe. Yo creo, pero yo te pido, Señor, auméntame la fe. Auméntame, Señor, la confianza en ti. Auméntame, Señor, la fe en que tú existes y me amas. Y puedes ayudarme, y quieres ayudarme, pero no lo haces. Y auméntame la fe para que esto no me turbe ni me separe de la fe en tu amor y en tu poder, para que esto no me separe de ti. Señor, auméntame la fe. Nuestra fe, dice el apóstol, que es más valiosa que el oro, tiene que aquilatarse al fuego. Bueno, pues nuestra fe se aquilata al fuego de las crisis, al fuego de las dudas, al fuego de no entender, de pedir y suplicar y sin embargo no encontrar la respuesta que necesitamos y que pensamos que Dios debía darnos. Auméntame, Señor, la fe. O dicho de otra forma, auméntame, Señor, la confianza en ti. Que en plena tormenta, sea cual sea el tipo de tormenta, yo no me separe de tu lado. Y que siga diciendo, Señor, yo confío como confió la Virgen. Señor, contigo nada me turba y nada me espanta, pero auméntame, Señor, la fe para que pueda decirte eso siempre. Que así sea.